Es que están de un lado a otro, cruzan, vienen, está ensayando. Tuvimos que agarrar a la siguiente invitada de la mano para que venga, oye, por favor, porque está de un lado a otro con ustedes. ¡Fanilú! ¡What's up! ¿Cómo va? Bienvenida. Bueno, estamos en tu territorio más bien, pero estamos muy felices de verte de un lado a otro, en verdad, porque también hay prensa acá. Y creo que es una gran sorpresa, ¿no? De que este show tenga tanta nostalgia y tanto, pues, esa cosquillita en las venas para todos, ¿no? Yo creo que para nosotros que estamos ahí montados en la tarima es una oportunidad de decirle gracias a la gente por habernos permitido en esa década tan bella entrar a sus corazones, una década de mucho color en la música, muy libre, sí. ¿Sabes? Hay rock, hay pop tropical, hay pop, hay como de todo, entonces, y eso lo que refleja es que en esa década había mucha libertad para uno presentar su propia propuesta, para uno ser uno, para uno no guiarse por lo que está sonando o no está sonando, sino que la gente recibía con esta generosidad, tantos géneros. Y aquí estamos todos muy diferentes, pero todos iguales de felices. Más guapos, de celebrar. Más guapos. Yo voy a decir, creo, ¿verdad? Claro que sí. Todos celebrando el éxito del otro. Es como una sensación rara, ¿no? Porque no cantas solo tus canciones, sino las del otro. Y es como ay, gracias a Dios por qué todo. Lindo, sí. ¿Y cómo es esta convivencia entre todos? ¿Pueden compartir micrófono, perdón? Perdón, ¿cómo es esta convivencia entre todos? Porque es un reencuentro prácticamente, ¿no? O sea, siento que es súper bonito, yo los veo todos corriendo, cómo se abrazan, se saludan, o sea, es real, ¿no? Porque a lo mejor uno pensaría que, pues, es muy como punto y aparte y cada quien, pues, en su onda, ¿no? Y como que verlo es súper bonito. Mira, como que no ha habido esa sensación de, ay, hola, ¿cómo estás? No, es que compartimos tarima tanto tiempo, hicimos tantos, no sé, teatros de pueblo, festivales de radio, y nos cruzábamos todo el tiempo en tarimas diferentes, a veces hasta girábamos en buses juntos. Es que esto sí sucedía, ¿no? Como dices, con la radio, con los canales de televisión, sucedía, pero no como un show pagado. No, ahora, nos íbamos... Dejemos hablar del dinero, no importa, claro. Pero ahora sí es una gira. Claro, claro, ahora es una gira que estamos todos juntos ahí, pero además cantando las canciones de los otros, porque cuando hacíamos los festivales de radio y eso, cada uno se subía, tenía sus 15 minutos de fama. Sí, momentito. Y se bajaba y chao. Ahora son 3 horas más o menos de compartir el éxito del otro, el éxito de uno, de oírlos cantar, de hacer armonías, de vernos en el camerino y trabajar las canciones, de hacer coreografías. ¡Auch! Oye, de hecho, estábamos hablando con Motel, que bueno, mañana también van a dar un gran, gran show aquí en la arena, pero decían, no, es que a mí me hubiera encantado en esa época tocar Celos de Fanilú. Ahora te toca a ti, Fanilú, y no le regreses el favor a Motel. Es que rola, ¿qué canción del 2000 te hubiera cantado robarte que fuera tuya, tuya, tuya? ¿Alguna de Kudai, alguna de... Todas, es que... De Patti. Te montas ahí y quieres cantarlas todas, realmente. Sí, como... ¿Sabes qué? Y nos peleábamos. Es el playlist, hermoso. Como que nos peleábamos. Yo porque no estoy aquí y yo porque tantas canciones sin cantar. No era como que, ay, no, qué flojera, no me pongan a cantar, sino yo quiero esta, yo quiero estar con Kudai, yo quiero estar con Patti, yo quiero estar con Dulce, con Kalimba. No, todas. Todas me parecen espectaculares. Y todas me hacen... Yo digo que nos tenemos que meter en una tómbola para que en el próximo, entonces, ¿quién canta, claro, con quién? ¿Sabes? Sería divertido. Claro, porque cada show es diferente. Mañanita será un gran show también desde acá de la arena en Monterrey. Y ahora la pregunta es, bueno, también tocando un tema de los 2000, ¿no? Obviamente estamos hoy viviendo el tema del algoritmo, ¿no? Que la plataforma musical, que lo que te gusta, o el YouTube, el video, en esa época no existía. En esa época era rola, 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 hit, 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 conectar de una forma analógica, ¿no? Radio, radio, radio. Sí, y... Antro, antro, antro. Y, ¿sabes? ¿Y la forma de la composición era diferente, tal vez? No sé. No necesariamente. Era más lenta. O sea, te tomabas un tiempo para hacer un álbum completo. Hoy en día, obviamente, haces canciones y vas lanzando, que es diferentísimo. Es una sensación. A mí, yo soy romántica del álbum. A mí me encanta cuando puedes presentar un álbum de 10 canciones y decir, este es mi momento, este es mi mensaje, este es como mi color, hasta el look. ¿Sabes? Yo, así hace el álbum hasta las fotos. Es un combo. Claro, entonces como que era como un capítulo de un libro que cerrabas completico para seguir y escribir el otro. Ahora es como que cada canción tiene un mundo aparte. No necesariamente está relacionada con tu sentir anterior o posterior. No sé, es un mundo más mucho rápidas, más, ¿no? Más dinámico.
tienen vida más corta. Exacto. A mí, yo soy nostálgica de eso. A mí, yo no he podido sacar como tan rápido porque como que yo me toca disfrutar que acabo de sacar una. Bueno, y no entonces, sé si pega en TikTok, tiene una vida un poquito más larga, sí, ¿no? Y además como que la gente se está acostumbrando a que, ok, tienes un hit, pero ahora pues dame otro. ¿Dónde está el otro? Claro, es más rápido. Sí, es diferente, ha cambiado mucho. Yo soy un poco nostálgica del pasado, pero estoy aprendiendo a disfrutarme el presente y a ser como más... Muy bien, Fanilu, es momento de enfrentarte a las 5 del 2000. 1. Cantante internacional, ¿qué escuchabas en el 2000? ¿Pero en el 2000 o en la década? ¿Cuál? ¿En el 2000 o en la década de los 2000? En los primeros años, en la década del 2000. No, sí, está en la década del 2000. Rigurosa. 2004, 2005... ¿Uno? ¿Pero cómo uno? Dos, si quieres. No, muchos. Muchos, un artista. Mira, ándale. Tengo 11. Artista internacional, no sé, en inglés, un artista en inglés. ¿Un artista en inglés de la década de los 2000 que tiene que haber salido en los 2000? Que escuchabas tú hace 20 años. Ay, hace 20 años. Bueno, Britney. No, todas. Es que Britney es desde antes, ¿o no? Sí, pues no, por ahí, 2000. O sea, contemporáneo nuestro. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, santo bendito. No sé cuándo salió, por ejemplo, una Beyoncé y una Rihanna y una por ahí. Entra Beyoncé. Por ahí, ¿no? Una Lady Gaga, Lady un Gaga poquito después. Sí. Pero bueno, está en la década de 2009. Pero bueno, te la acepto. Estaba en el 2009. Te la acepto, ahí está. Siguiente pregunta, son 5. ¿Red social que más usabas en el 2000? ¿Habían? Claro, ¿verdad? ¿Facebook había o no? Sí, no había, era Messenger. Era Messenger, era MySpace. Y te voy a decir que el que hacía cucú. El ICQ, ahí está. Muy bien. La florecita verde, muy bien. Ya sonaba así, muy bien. Siguiente. Juego de... top... Dice videojuego, pero no. Top 3 de canciones que tenías en tu iPod. Por Dios bendito, pero me has debido soplar eso para uno como recapitular. ¿O de las tuyas? Todas. ¡Auch! No te pido flores, tú no eres para mí. Celos, claro. Fanfarrón. Todas esas. A mí me marcó muchísimo esa. ¿Tú no eres para mí? Claro, pues es que yo crecí con todas. Ay, qué linda, yo sé. Ahora viene una heavy. Es un tema social y político, pero tengo que hacerla. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas? ¿Lo recuerdas? En el 2000. Perfectamente. ¿Dónde estaba? Me estaba duchando y yo escuchaba radio en radiecito que colgaba en la ducha porque había este programa de las mañanas en Colombia de Julio Sánchez Cristo que te daba todas las noticias toda la en la mañana. ¿Sí? Y empieza él, ¿qué está pasando? Las Torres Gemelas. Y yo, eso es ¿qué está pasando? Me salí, me puse la toalla así mojada y todo y me fui. Prendí la televisión y creo que es de uno de los momentos más tristes de la vida de todos, ¿no? El haber visto ese segundo avión en vivo y en directo, el haber visto el desplome. Yo acababa de tener, bueno, no voy a decir cosas personales, pero sí, fue un día, estaba yo en mi casa en la ducha, marcado para el resto de la vida. Y ahora te pregunto una para la vuelta, que a ver si la encontramos. ¿Película favorita del 2000? Mira, te voy a dar opciones. Voy a tener que estudiarme la beca. Te voy a dar. Sí, está muy difícil. Está muy difícil. Digamos. Ahí te voy a dar opciones. Digamos Misión Imposible que siempre hay. Ahí va. Juegos Sexuales 2. El Hijo del Diablo con Adam Sandler. Scream, una película de miedo. Requiem for a Dream. No, por ejemplo, Life is Beautiful. A Beautiful Life. Hombre y La Vida es Bella. Hay dos que son mis favoritos que pueden haber salido en esa década o no. Sí, también. Psicópata Americano, Malena, Irene y yo y mi otro yo con Jim Carrey, Amores Perros, Misión a Marte, Me Encuentro Conmigo con Bruce Willis, Cadena de Favores. ¿Ninguna conecta? Dámelas en inglés. ¡Ay! Es que en español no reconozco ninguna. Bueno, 60 segundos, 28 días con Sandra Bullock. Pero lo pones a uno a pensar que realmente cada momento de la vida de uno es importante, pero que tanto te puedes olvidar de momentos como tan
relevantes y significativos. Que íbamos al cine, o sea, solamente ya había no, cine, hombre. No había Netflix. A mí me gusta. Es más, huele como a palomitas de maíz. Voy a ir a buscar unas. Quiero unas palomitas. Mil gracias, gracias. Ay, por el quiero. Momento. Gracias. Les debo toda esa respuesta, voy a ir a estudiar la década de los 2000 porque seguro me van a volver a hacer. Seguramente. Mañanita, un gran día para Monterrey, Nuevo León, los 2000 Pop Tour. Fanny Lu con nosotros en Tonight. Gracias. Los quiero. Qué horror que no me acuerdo.